Algo me dice que es cierto. Además es una chica y eso siempre es interesante. Hoy es el día. Cantidad de gente. Esto es rarísimo. Qué locura, ¿cómo estoy haciendo esto? ¿A quién se le ocurre? Nunca hice semejante sacrificio por una chica. Debo estar loco. En esta vida, evidentemente, no hay nada sin sacrificio. El cansancio me está matando. No puedo seguir más. No entiendo cómo confié y estoy haciendo lo que me pidió esta chica. Es cierto que sentí algo especial en el momento que recibía los WhatsApp. No sé qué me pasó. Debe ser hermosa. Caminar, si podría haber ido con el auto. Querrá probarme si soy capaz de hacer sacrificio por ella, no lo entiendo, no entiendo nada. Me duelen mucho los pies. Tengo sed, tengo hambre. Ahora no solo me duele todo, sino que comenzó a llover. La verdad no me falta nada. ¿Qué me pasó por la cabeza? Ya no doy más. Para colmo hace frío. Espero que no me decepcione. ¿Qué están haciendo todos estos locos caminando? Y yo también estoy más loco que ellos, todo por un WhatsApp. Y no sé si es cierto encima. Llegué. Caminé los 60 kilómetros y no aparece. Me estoy cayendo de sueño. ¿Cómo hice esta locura? Gracias por venir, Agustín. Soy yo quien te llamó. No te puedo ver. ¿Qué es esto? ¿Estoy soñando o es el cansancio? No es el cansancio. No me puedes ver, pero me oyes. Sí, te oigo, pero quiero verte. ¿Dónde estás? ¿Has venido hasta aquí? Y has hecho muchos sacrificios. Pasaste frío, cansancio, hambre, sed, dolor, sueño, incomodidades. Dejaste todo por venir a conocerme.
Creíste en mi palabra, confiaste y ahora tendrás tu recompensa. Ya no te sentirás solo ni angustiado. Me tendrás a tu lado para siempre. Ahora sí, te diré quién soy. Soy tu madre, María de la Misericordia, y te doy mi corazón y mi amor. Tu humildad, tu confianza y tu sacrificio arrancaron de mi corazón la misericordia divina que te la brindo porque soy tu madre. Yo venía pensando que eras una chica, aunque por dentro sentía algo distinto que me hizo continuar, y me encontré con esta felicidad tan grande. Yo era capaz de hacer cualquier sacrificio, pero ¿cuántos más haré por ti, madre? ¿Qué hice yo para merecer esto?